incas contra coreanos. Tremendo. Me gustan los incas, eh. Sólidos. No, no estamos haciendo mal lo de este casino, viejo. Lo hicimos un mes, che. Nada más. Y lo hicimos solo en Twitch también. Y por lo que me contaron... por un pelo de capocha. Hubo ganancias por lo que me contaron. Así que me pone muy contento que haber hecho una activación así y que la gente haya ganado plata en vez de perdido. Porque ahí se suele perder, como yo le contaba. Así que salió todo redondo con ese tema, amigo. Guarda que me leimea, no, si tengo más puntas que yo. Uy, este se quiere ir a la base del enemigo, che. ¿Qué más es eso? Vení para acá. Oh, no, quiero directo, ¿no? ¿Qué tiene el coreano contra Aguila? Va a tener que hacer espadachín y son una verga los espadachines del coreano, me parece. Es muy superior acá, che. Y además después puedo cambiar a Slingers, que es la última, ¿no? Me gusta más, me parece. El número de las hojas cuando escauteo, sí, las pongo 2, 3, 4, 5 y lo que sea. Hasta el 6 llego bien, después ya se me complica. No, dentro de todo, buen mapa. Un poco feo el oro, la verdad. Montón de cosas. Recién ahora es el cuartel. Yum.
Ari,
Ahora sí me podemos meter el all-in de Aguilas, ¿no? No puede tener tanto.
Tan doble te cena, parece que no. Oh my god, te comiste la... grande de música. Ari, no, no está haciendo Rinde
Olín, tremendo. No puede ser tanto orto que encuentra siempre agujeros. Tremendas cagadas, me están mandando.
¿Cómo me confía, boludo? Poco pobre de mi economía. ¿Qué está haciendo? ¿Está troleando el señor St4rk? Ahí está. No sé qué está haciendo allá. Estaba persiguiendo a los aldeanos. Ah, mira el oro que había acá. No lo había encontrado. Y esta piedra no sé si la había visto. Medio que me quedé dormido. Me quedé dormido en un momento del partido y estaba re confiado de que estaba ganado y empecé a petearla. Pero bueno, no tenía economía. Jugó un TC gran parte del partido.